mandinga. Dile mandinga. Yo no voy para tu casa ya, porque mira el hijo que no hizo tu mamá. Ya lo sabes. Está bien. Nos juntamos mañana o algo, no sé. Cuídate. Vamos a ver lo que se mueve en las redes. Pero no es justo, María Isabel. No es justo. Yo me levanté a las 6 de la mañana. Te dejé acostada. Tú por lo menos viste a recoger la casa. No tanto. ¿Dónde está el desayuno? Que yo no lo veo. Pues yo salí a comprar que hacía falta eso. ¿Y qué tú haces con los pies encima de los muebles? Yo no sé, estaba cansada. Me terminé hasta de bañar. Tú sabes la lucha que yo cojo, Marisabel, para limpiar eso. Por lo menos arregla los cojines de los muebles, que ahí fue que tú pasaste la noche entera acostada. ¿Yo te mandé a tenerme? No. Y no me arrepiento de al tenerte. No me arrepiento. ¿Y qué tú haces con la ropa nueva? ¿Y si te enfermas? O si tenemos que salir, ¿qué estás haciendo con la ropa nueva puesta? Por eso mismo se va a tener que adaptarte, de verdad, que yo te amo y te adoro. Yo estoy adaptada, yo soy la hija y tú eres la mamá. Sí, me consta, me consta. Yo quiero discutir contigo, te voy a hacer el desayuno y quiero esa ropa, ponte otra ropa por lo menos para que me ayude a fregar los trastes del desayuno. ¿Oíste, Marisabel? ¿Oíste? No te vuelvo a decir. Ya fregué. Ay, ya fregate, arregle esos muebles. Hola. Mira, yo espero que la mamá de María Isabel la deje. Claro, porque todos los días con una vaina. Que ella no va a decir nada, que no escuche, tú sabes, habla bajito. Vámonos de una vez. Busca la ropa que tú pongas. Loca, habla al paso para que mi mamá no escuche. ¿Tú sabes? Para que tu mamá no escuche. Es de una contraseña que estamos hablando. Permiso, necesito. Pero espera, quieta, ¿qué hace con los pies arriba? Ay, madre. Por eso va a ir, porque hablándole hay mala la visita. Ningún mal, que él no retoma, que yo estoy encima de esa cosa ahí. Ya, mira, Cali. Tengo una cosa, pido de carne que salga de mi casa ahora mismo. Y vuelve y lo sube los pies. Esta es su casa. Ya, no le hable. Pero el asunto no es con usted. No le hable así a mi amiga. Oh, ok. Tú nunca buscas una que sirva. Tus amigas ninguna le cae. Emma, vámonos de aquí. Ay, pero permiso, que se va ella, pues tú te quedas. No, pero yo sí, ese que es para mi muerte. Se va a mi casa usted. ¿Tú estás loco? Bueno, amiguito. Pero ¿y dónde tú? María Isabel, no me dejes hablar sola. Vuelta, María Isabel, no te vayas, María Isabel, de por Dios. Ay, Dios mío. Yo no sé lo que yo voy a hacer con esta hija mía. De verdad que yo no sé en qué yo fallé. De verdad que, Dios mío, ayúdame, por favor, para yo seguir sacando a mi hija adelante, ya que soy madre soltera. Yo tengo que poner un pantalón y una blusa para que María Isabel esté bien y mira cómo me paga. Y esa amistad de que ella busque, esos grillitos. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Déjame llamar a mi hermana a ver cómo ella está de salud, donde ir al barbero porque estoy wow. Ahora que están llamando. Ay, es mi hermana. Mi hermano, ¿y usted cómo está? Hey, mi hermana, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime de tu salud. Ahí viviendo, hoy no me sentí nada bien, ¿no? Con el corazón, la presión. Yo creo que las patillas no me están haciendo nada. Mira, ya, yo voy a tener que bajar para allá para llevarte al médico, porque en esa parte no me gusta. Y le dije a tuya, capaz, ¿cómo está todo? ¿Te está tratando bien? ¿Le hablaste la verdad de tu enfermedad? No, no le he dicho nada, no, hermano, porque imagínate, una niña apenas está empezando a vivir, ya tú sabes. ¿Y cómo se está comportando ella? Ay, tú sabes, los jóvenes como son, pero hay una buena muchacha realmente, pero tú sabes el carácter de los jóvenes de hoy en día. Una conyunta que tienen, el mi hermano, unos grillitos. No, automáticamente el carácter tiene que bajarlo, porque recuerda que tú estás un poquito mala. Yo voy a bajar para allá, iba a bajar mañana, pero lo voy a hacer hoy. Dame preparar mi maleta para frenar para allá hoy mismo, porque quiero verte. Ay, y sí. Quiero llevarte al médico a chequearte y que ella sepa la verdad que tú estás enferma para que cambie su comportamiento.
Ay, yo creo que estas son las últimas mías, mi hermano. No, en caso no de que eso. Yo parte, cuídame a mi hija, por favor. Sabes que es lo único que no tengo, no preocupes. Manita, seguimos hablando normal. Deben preparar la maleta para frenar para allá. Gracias, mi hermano. Te quiero mucho. Vamos para mi maleta. Vaya, pasar tú. Yo no quiero dejar a mi hija. Pero mi corazón callaba, hermano, peor. Amores, no le hicieron caso. Pero porque pensaba que uno era paro. Porque te es que yo no tengo culpa de eso. Ah, te lo moño así. Por ti fue. Y que él estaba haciendo coro con. Este tipo está como necio. Que no está viendo vaya con la chaqueta. Oye. Y el premio. Por él no me dijo una tipa, yo no vaya por necio. Y tú también, tú no ves que es eso. Eso de gay, manito. Alfredo, vamos a esperar que las mujeres vengan, las otras, hombre. Tú lo que estás como Alfredo, que le vengan un par de hombres. Tú sabes que nosotros tenemos una vuelta. Claro. Con la tipa se no tenemos otra vuelta con otra mujer. Vamos a ver si ella viene para acá, porque viene que viene para arriba y vamos para el río. Tú vas a agarrar la que tiene la vaina, porque fue con esa que hablamos el otro día, ¿tú te acuerdas? La del cabello largo, la morenita. Sí, la misma azul. Claro. Angie Mazula, la media esa. Yo me creo que cualquiera para acá. ¿Qué pasa? Muy contento, obvio. Chula. Vamos a bregar de una vez porque uno está rápido. No, vamos a parar entonces. Ahora va. Pile mandinga. Ay, santo, me siento así como caída. No sé qué me pasa. Yo me tomé la patilla y la presión. Ay, era el corazón que me falta. Ay, santo. Ay, Dios mío. Ay, yo no me voy a pensar para la mina sola. Ay. Hija. María Isabel, ayúdame, hija. Hija. Oye, eso fue una... Claro que sí, que me gustó. Mira, nosotros no váyanse por aquí, que nosotros vamos a doblar aquí ahora. Ah, bien, bien. Respeten los rangos a los negros. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Oye, esa hasta me jevísimo. Ay, pero es que tú llevas una cara como que si no, ¿no? ¿Dónde vamos? Tú vas para tu casa, nosotros vamos a dividir aquí. Yo no voy para tu casa ya, porque mira el hijo que me hizo tu mamá. Ya lo sabes. Está bien. Nos juntamos mañana o algo, no sé. Cuídate. Está bien. ¡Loca! Pero... Sí, está bien. Cuida. Ahora, esta mami no está peleando y ya haya cocinado. Pues yo tengo peleando. ¡Mami! Ay. ¿Ya tú cocinaste, mami? ¡Mami! ¡Ay! ¡Mami! ¡Ma! ¡Mami! ¡Ay, Dios! ¡Mami! ¡Ma! ¡Mami! ¿Qué fue, mamá? ¡Ay, mi mamá! ¡Mami, despierta, por favor, mami! ¡Mami! ¡Ay, Dios mío, perdóname, mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ay, perdóname, mami, por favor, perdóname! ¡Perdóname! ¿Qué sucedió? ¡Ay, tío, mami! ¡Ay, tío, Dios mami, mío. ¡Te lo puedo! ¡Hermana! Mi hermana ya está muerta. Pero todo es culpa tuya. Porque tu hermana me dijo que tú la tratabas demasiado mal. Y ella se encontraba enferma. Y no quería decírtelo por tu bien. Ella me tenía que decir. Yo no sé por qué hay hijos que no valoran a su madre. Mientras están vivos. ¡Mi mami! ¡Mamita! Todos nacemos para morirnos. Pero no es justo que un hijo provoque la muerte de su madre. Una madre es lo más importante en la faz de la tierra, ya que a través de una mujer se procrean un sinnúmero de niños, jóvenes, niñas y adolescentes que pueden llegar a tener grandes éxitos, y todo es gracias a una madre. Por eso te digo, cuida y valora a tu madre, porque tú no sabes. De corazón te lo digo, tú no sabes el día que te vayas a faltar y ahí vayas a lamentarte, pero lo sentirás mucho.
será muy tarde. Síguenos, comenta, comparte, danos like, bendiciones.